Graba. Son cosmos. Shit, ahí viene. Adentro. Está corriendo, está colisionando. Venimos a conocer al más grande de los carnívoros de toda la tierra. Soy Gerardo del Villar y es un gusto que me acompañes nuevamente en una de mis expediciones. Venimos al norte de Canadá, muy cerca del Círculo Polar Ártico, a Churchill. Churchill está en el estado de Manitoba y es conocido mundialmente como la capital de los osos polares. La temporada para ver a los osos polares es muy pequeña, solo dura seis semanas, que es en lo que llegan los osos polares, se acercan a la costa, porque la costa se congela esta parte del Ártico, y los osos se meten al Ártico y ya desaparecen totalmente de Churchill, donde van a buscar a sus presas favoritas, que son las focas. Churchill es un pueblito muy pequeño que está en la tundra, en este lugar inhóspito, que tiene muchísimas piedras. Los árboles son muy pequeños en la costa porque el viento, como sopla muy fuerte y es muy frío, no deja que los pinos crezcan. Se soltó la nevada. En la mañana no había absolutamente nada de nieve. Y ahorita ya se soltó toda la nieve. Son cosmos. Ahí viene. Adentro. Está vivo, pero creo que dice está cerquita, cerquita. We develop land fast ice considerably quicker than anywhere else as well in the bay, which is the same ice that the bears need to get out on. But this land fast ice kind of freezes into balls at first, right? And what it does is it allows light to penetrate through the ice, and then the ice will actually develop like algae and things like that underneath it. So fish will come and eat that algae, then the seals come and eat the fish, then the bears come and eat the seals. So it's just a perfect setup right around here. Yeah. El oso polar, pues es clave, fundamental, como todos los grandes depredadores, en el eslabón que ocupan en la cadena alimenticia, ¿no? ¿Y qué eslabón ocupan? Pues el más alto. Y ellos ponen el balance. ¿Cómo ponen el balance? Comiendo las especies que siguen en la cadena alimenticia, y al comer las especies que siguen en la cadena alimenticia, regulan la población, y al regular la población, estas especies, por ejemplo las focas, no comen de más peces que podrían comer, y entonces las focas regulan, se mantiene la población de peces sana, y los peces pueden comer las algas, y entonces la población de, por decirlo de alguna manera, de flora, la flora también se mantiene sana. Si quitas uno de estos eslabones, ¿qué pasaría si quitas al oso polar?
pues abundarían mucho las focas, y al abundar mucho las focas, la población de peces se reduce, y al reducirse la población de peces, pues toda la flora que está bajo el mar, pues crece y mata los ecosistemas, ¿no? Le quita oxígeno a los ecosistemas. Vamos a caminar un poco aquí en la nieve, porque hay una mamá con su cría. Vamos a ver si nos deja, si nos podemos acercar un poquito más para tomar una foto de la mamá con la cría. Increíble. Fue la primera vez que yo vi un oso polar, entonces fue algo impactante. Los encuentros estuvieron padrísimos. Los osos vale la pena acercarse a ellos de cualquier manera. Se mostraron, nos mostraron cómo son, todas sus facetas. Es un viaje súper real, con muchos encuentros muy padres, con un animal increíble que es el oso polar. Aprendí muchísimo, yo no sabía muchas cosas de este animal. Polar bears are just a really neat form of evolution, and how that created such a cool, magnificent creature. You know, we're the polar bear capital of the world, and it's magical to see them walk. The first couple bears you see in snow, it never gets old. Like, it never, ever gets old. I'll get sick of people long before I'll ever get sick of the bears. Y por último, pues, resaltar que tengamos esa humildad, ¿no? Tengamos esa humildad y sepamos que en la tierra venimos de paso, ¿no? Y tratemos de, pues como dicen ahí, de recolectar recuerdos, no cosas, ¿no? Tratemos de recolectar en nuestra vida cosas que nos alimenten el alma y cosas que ayuden a contribuir al ecosistema. Y no solo me refiero a los animales, me refiero a la humanidad, ¿no? Entonces, creo que este tipo de expediciones nos ayudan a reflexionar mucho en eso, ¿no? Y nos vemos en la próxima expedición.